Buenas tardes a todos, soy Sara Villán. bienvenidos a ¿Y tú qué opinas? Un espacio que dará eh, semanalmente voz a la calle, ¿no? porque la opinión no es solo de los políticos o de los medios de comunicación, la opinión la tenemos todos en nuestra casa y está bien que, que se comparta ¿no? la, la, la opinión de la sociedad civil. Por lo tanto, a partir de ese momento puedes participar tanto en nuestras redes sociales como incluso en este propio espacio. Que sepáis que arrancamos hoy y que tenemos ya al otro lado a Alma Quintas, detectives al mar, ella es detective y autónoma. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. También está Carlos Fernández Ramos, médico y anestesista. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Hola, qué hay. Buenas tardes. E Ismael Tejero, profesional de montaje de hostelería. Eh, bienvenido. Hola, muy buenas tardes y encantado de estar con vosotros. Bueno, antes de nada, que, que agradecería que nos contaseis un poco vuestra situación personal, cómo habéis sobrellevado esta crisis, tanto sanitaria como, como profesional y económica. ¿no? Podemos empezar, si quieres, con alma. ¿Cómo lo llevas? Pues mira, yo, como bien has dicho, soy detective privado y entonces el sector eh, funciona perfectamente eh, desde el año 2010 aproximadamente que me, que me hice autónoma y desde entonces nunca he tenido un problema o, o un pronóstico tan malo como, como este, ¿no? Nosotros, en parte, trabajamos directamente con los juzgados, porque las pruebas pues, son periciales y tenemos que, que emplearlas en los juicios, ¿no? Entonces, esa es una parte fundamental. Los juzgados están semiparados, por lo cual eso es un sector que nos, nos afecta bastante. Luego, las empresas también dependemos de, de los clientes que son empresas, y, y, y pues ahora mismo pues están con, con líos de ERTES que, que obviamente pues no se van a dedicar a, a hacer contrataciones de otro tipo. Y luego, por otro lado, por, lo, por otro lado, están los particulares, los clientes particulares, que también eh, estamos pues, todos encerrados en nuestras casas, por lo cual, o casi encerrados. Por lo cual eh, está en decaída total y absoluta, y el pronóstico es bastante eh, lamentable, la verdad, o preocupante, como poco. Y tú, que eres autónoma, supongo que en estos meses eh, al final no has facturado nada y has tenido que pagar tu cuota de autónomos con esa pequeña ayuda, pero bueno, ¿quién puede sobrevivir con 200 o 300 euros, no? Claro, por supuesto, o sea, me han dado una ayuda, pues la ayuda del COVID. Pero eso no es suficiente para afrontar los gastos de, de un autónomo. O sea, todos los impuestos relacionados con las tareas que ya hemos hecho mmm, se aplican igualmente. Es decir, mmm, si tienes multas de tráfico, eh, te las están cobrando. Si tienes IVA, pues mmm, por lo que sea, si no lo has podido pagar, también te lo están cobrando actualmente. Es decir, no 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 es suficiente, no es suficiente. Entonces, claro, lo que realmente necesitamos es que se vuelva a retomar el trabajo para que podamos ejercer y pagar nuestros impuestos y actuar de manera normal como estábamos actuando. Pero ahora mismo es una situación muy muy complicada. Carlos, supongo que tú has estado a pie de cañón como sanitario que eres, siendo anestesista. ¿Cómo has llevado estos últimos dos meses a título personal y profesional, incluso económico, no? ¿Te ha ido bien, te ha ido mal? Bueno, nosotros, vamos a ver, yo es que también soy autónomo porque trabajo, tengo una clínica y además pues trabajo haciendo anestesias en centros privados. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Nosotros hemos suspendido toda la actividad y nos hemos quedado como un refuerzo. Hemos tenido quirófanos preparados 24 horas, hemos de, eh, puesto a disposición 50 camas en el hospital, por ejemplo, en el que suelo ir a trabajar y todo ha quedado parado porque al final aquí en Galicia hemos tenido menos, que eso está bien, y entonces hemos estado parados a la espera de. Entonces, claro, nosotros no trabajamos, tampoco cobramos. Y nosotros hemos estado ahí, ¿no? Disponibles. Además, como médicos, pues disponibles. Tampoco me he podido ir, por ejemplo, a ayudar a Madrid porque yo era el único anestesista disponible en el centro donde, donde trabajo. Uh -huh. Entonces nos hemos quedado ahí como un poco colgados. Al final no hemos tenido casos que podían haber, haber mandado muchas urgencias o podíamos haber ayudado más pero también es verdad que aquí en Galicia se ha llevado bastante bien el tema no hemos llegado a saturar ningún hospital ni nada entonces bueno pues sí que estos dos meses pues hemos estado bastante más parados a la espera pendientes y, y bien en nuestro hospital como ya venía yo, yo ya veía más o menos por dónde venían los tiros desde China e Italia ya hicimos protocolos bastante antes que, que las manifestaciones y que todo entonces al hacer los protocolos en nuestro hospital tuvimos cero de personal sanitario infectado, o sea, cero, porque tomamos medidas. Entonces, a nosotros la verdad es que apenas hemos, hemos sentido lo de la pandemia, por lo menos nosotros o sea. casos hemos tenido ninguno, algún paciente... Que luego ha dado positivo, pero no hemos tenido ningún problema. Sí, que en el contexto sanitario sí que ha estado controlado, pero sin embargo, tú a título personal no trabajar durante dos meses, y eso se complica, ¿eh? Las cuentas siguen llegando, los gastos siguen llegando. Sí, además nosotros, por ejemplo, en la, la clínica no puedes hacererte porque al final es una clínica, y yo he mantenido todo. Al personal que tengo, tengo algún auxiliar y tal, entonces hemos mantenido todo. Pero lo que es el nivel hospital, pues hemos estado parados. Es verdad que el hospital, digamos, ha, de su parte ha compensado ciertas cosas, ¿no? Ha, ha podido compensarnos un poco y al final, ¿quién ha pagado aquí el pato? El hospital privado, que eso tampoco se dice. Es decir, para ellos ha sido un esfuerzo muy grande, tampoco han tenido ingresos, ellos se han puesto a disposición total uh -huh. y alguna gente, enfermería y todo, que han estado allí esperando, han pagado. Entonces, uh -huh. quiero decir que esa ha sido un poco la situación en la sanidad, por lo menos privada. Eh, vamos con, con ismael tejero, eh, que es profesional de montaje de hostelería. supongo que son tiempos complicados, no? sí, bueno, yo esta crisis, bueno, la veo con mucho miedo. Eh, pero no por, el, no por el virus, no por el virus en sí, sino también la veo con, con mucho miedo pues, por el gobierno que, que nos está gobernando, que, que es peor que, que el propio virus en este caso. Eh, por qué? Pues, pues porque simplemente por, por sus medidas y sus mentiras de este gobierno considero que, que es más peligroso que, que el propio virus. Eh, coincido con unas declaraciones también de, de un líder político eh, ahora mismo que está en la, en la oposición y, y bueno, pues es la peor crisis con el peor gobierno posible y no lo digo yo, sino lo dicen también sus propios varones, sus cambios de medidas y sobre todo sus socios de gobierno. Entonces, pues la veo con, con miedo por lo que hemos pasado y por lo que está por llegar. Ahora nos metemos de lleno en el tema político, pero, pero antes de eso, Ismael, cuéntame un poco si tú, a título personal, has estado trabajando, no has estado trabajando, si has tenido algún tipo de ayudas, si has estado cobrando, paro, ERTE, sí. o sea, en ¿en ERE, en mi caso particular, la empresa, la empresa en la que yo trabajo, somos casi 50 trabajadores y se nos propuso unos ERTE, pues eh, repartidos, ¿no? un mes y medio la mitad de la plantilla y otro mes y medio la otra mitad de plantilla. Yo, yo me acogí a la suma de ambos CERTES a los tres meses. Porque consideraba que había que quitarse del medio y porque tampoco teníamos una medida que nos garantizase conciliar, como está pasando hasta ahora, la vida, la vida familiar con la vida laboral. Es decir, que si a nuestras, en mi caso a mis hijas, les habían suspendido el colegio, lógicamente los padres estamos desprotegidos porque si tenemos que seguir acudiendo a nuestros centros de trabajo, no podíamos con quién dejar a nuestros hijos porque no, no, no podían eh, ni, ni depender de familiares porque estaban prohibidas las reuniones. Por lo tanto, la mejor solución era acogerme alerta alerte y quitarme del medio tremendo meses, pero por obligación prácticamente. Entiendo. Bueno, pues eh, ahora sabemos un poco vuestra situación, eh, así que si os parece, vamos con tres temas de actualidad que están muy candentes, muy calentitos, para ver vuestras opiniones al respecto. La primera es que ya se ha aprobado el ingreso mínimo vital, es una realidad, eh, va, por lo visto va a beneficiar a más de 850.000 eh, bueno, 850 hogares y más de 2 millones de personas. Esta prestación sí será compatible con sueldos bajos y otras prestaciones sociales, así que la primera pregunta sería, ¿cuáles son los pros? Y los contras de una medida como esta. Si quieres empezamos contigo, Alma. Vale. Eh, bueno, yo mm, opino que, que podría ser de ayuda para determinadas familias pero que es un arma de doble filo. Es decir, podría aumentarse desde mi punto de vista profesional, porque además investigo temas relacionados con eso, como por ejemplo pensiones, fraudes en pensiones, fraudes en bajas laborales, fraudes de, de este tipo de, de, de pagas, pensiones o llámalo X. Entonces, creo que puede llevar consigo. Un, una economía sumergida o un aumento brutal, brutal, porque muchísima gente se acoge a esas ayudas diciendo o, o explicando cuál es su situación y además, pues porque, porque no le llega o porque mmm, así lo decide, sin más, tiene pues ciertos trabajos en dinero, eh, dinero B. Entonces, eso, eso pasa y el gobierno yo creo que no es consciente porque no investiga este tipo de, de fraudes. Pero es que, sin ir más lejos, las mutuas, nosotros con las investigaciones en bajas, en fraudes de bajas, ahorramos un millón de euros a, a determinadas mutuas anualmente. Eso quiere decir que, que con esto va a pasar lo mismo, igual que pasa con, con el paro. O, o otro tipo de prestaciones, pues con el paro. ¿Cuántas veces no hemos oído decir a, a la gente que está cobrando el paro, no todo el mundo, pero alguna gente, decir pues no me interesa coger este trabajo porque estoy cobrando el paro? Entonces, eso, eso va a pasar. O sea, eso sí. es, es un hecho. O sea, primera duda que plantea Alma: la economía sumergida, esto va a promover, eh, va a promover la, la economía sumergida. Vamos con los pros y los contras, por ejemplo, de, de Carlos. A ver qué opinas tú de la, de la renta, del ingreso mínimo vital. Me parece necesario sobre todo con los tiempos que van a venir, pero es lo que ha dicho Alma. Vamos a establecer unas reglas del juego, porque por ejemplo yo si pago un auxiliar de clínica cuatro horas porque está media jornada, no va a ser casi la misma cantidad que el ingreso mínimo vital. Entonces qué será mejor, me quedo en casa o voy a trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que lo ha dicho perfectamente. Hay que establecer unas reglas del juego. Hay que saber qué es lo que va a pasar, cómo se va a medir. Que la gente realmente lo necesita y no lo necesita. ¿Y qué pasa cuando a alguien que no lo necesita se le pille, pues, no? Eh, cobrando y haciendo, por ejemplo, trabajos por ahí. Porque yo creo que eso es importante. Eso, o sea, lo que no, lo que no puede ser es incentivar. Evidentemente, yo, a mí me gustaría pagar más, más salario a todo el mundo. Pero eso está establecido. Hay convenios, hay todo. Y hay muchos, si nos miramos los convenios, hay muchos profesionales que a lo mejor no les compensa ir a trabajar. Así de claro. <laughs> Y además estamos hablando de un país donde hemos dejado sin recoger las frutas de este año. Se les ha ofrecido a la gente que estaba en el paro cobrar el paro y además ir a recoger. No ha ido nadie o casi nadie. Muy poquita gente. Es decir, creo que esta historia se tiene que contemplar como, como vamos, muy bien las reglas del juego, muy claras. Incluso si alguno está estafando, que es una estafa, a todo el resto de españoles, pues incluso a lo mejor penas de cárcel. Porque si no esto efectivamente va a ser pues un poco volver a la economía sumergida que ha pasado en, otra, en otras áreas que conocemos, eh, por ejemplo, digo yo, a lo mejor en Andalucía y en otros sitios que sabemos que ha habido mucho de eso con el convenio de empresarios y de los propios trabajadores. Entonces creo que, que el control de esto tiene que ser total. Es justo, sí. es justo, pero tiene que ser un control total, si no será un desastre. Ismael, ingreso mínimo vital, ¿y tú qué opinas? Coincido con mis anteriores, eh, con, con ellos, con mis anteriores compañeros, ya que y compañera ya que esto lo único que va a hacer es engrandecer la economía sumergida hasta ahora existente, eso seguro. O sea, va, la, la economía sumergida ahora todavía va a ser en España más, más grande. Pero bueno, yo todavía añado algo más, y es que como todavía no se han terminado de pagar los Ertes, yo, yo dudo de dónde va a salir tanto dinero, ¿por qué? Porque es que hay gente todavía sin cobra, sin cobrar Ertes y estamos planteando ya rentas mínimas. Entonces, es una medida muy, muy mala para para este país. Y luego, sobre todo, considero también que es una medida oportunista de este gobierno que solo lo que hace es intentar e intentar captar votos. Pero bueno, yo espero que, que en este caso se le vuelva en su contra. ¿Por qué? Porque esos votos que está intentando captar con esta medida chavista eh, los vamos a tener que soportar quién es la clase obrera. ¿Cómo? A base de nuestras nóminas, de nuestro IRPF. Somos una gran mayoría de gente que estamos trabajando y a la hora de soportar ese, esos impuestos que nos van a obligar y nos van a meter sí o sí, se les va a volver en su contra. Porque yo, sinceramente, estoy dispuesto a ayudar a la gente que lo necesite y testadamente que lo necesite. Lo que no estoy dispuesto a ayudar es a la economía sumergida que ya existe en España. Por lo tanto, considero que, que se le volverá en su contra esa medida a este gobierno por los 19 millones de cotizantes que somos a la Seguridad Social. Porque también eh, sí quiero comentar que es que la clase obrera española soportamos alrededor de más de 6.000 euros anuales en impuestos que salen de una casa normal y corriente. Por lo tanto, si añadimos más rentas mínimas y más impuestos, considero que va a ser también eh, insoportable para nosotros. ¿Quién va a pagar el pato en este caso también? Parte de los que lo han pagado hasta ahora. Los funcionarios. Los funcionarios creo que van a volver a, a, a ver congeladas sus, sus, sus pagas, como ha hecho este gobierno en tiempos anteriores. Y van a ser los primeros, eh, sobre todo también sanitarios, que son los que han estado desprotegidos, hago alusión a los, a, los, a los sanitarios como funcionarios, han estado desprotegidos sin tener unas simples batas y unas simples mascarillas. Por lo que tanto reconsidero muchas veces la opinión de los, de los funcionarios y que piensen pues, en manos de quién estamos y quién van a ser los primeros que van a pagar esta renta mínima. Eh, Creéis que esta medida puede también atraer a personas vulnerables de otros países? Esta misma mañana no sé quién me mandaba un vídeo de cómo estaba rulando ya por YouTube eh, ciertos vídeos de, de gente internacional hablando precisamente de la renta mínima, mínima vital. Alma, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo creo que fomenta la pobreza y fomenta pues el efecto llamada de, de inmigración. Eh, creo que si el gobierno quisiese hacer algo eh, como medida de inserción laboral o, no sé, los expertos deberían de, de tomar medidas en, en ese nivel, en inserción laboral, en, en otro tipo de, 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 de situaciones para las familias desfavorecidas, de integración, lo que sea. Pero lo de, lo de la ayuda para mí es como pan para hoy, hambre para mañana. Es un parche, es un parche. Y no soluciona absolutamente nada, porque, bueno, si te dan 600 euros, pues yo creo que no pagas ni, ni un alquiler en algunas comunidades. O sea, no se paga ni el alquiler. Entonces, con eso mmm, prácticamente no, no haces nada. Entonces, yo creo que qué mejor que te den la autonomía de, de poder ayudarte pues, en el empleo o en otras historias, pero no desde luego dando una ayuda que, que va a ser pues, mmm, para hoy, para mañana nada. Carlos, antes sí. me decía, esta mañana me decía una amiga o un conocido, no me acuerdo, eh, algo así como que, que si a cambio de esa ayuda les, digamos, dieran trabajo en la comunidad, yo qué sé, pues eh, la, lo que fuera necesario dentro de cada ciudad, que, eh, que eso estaría como más compensado, ¿no? ¿Tú qué opinas? O sea, ¿Cuál sería la contrapropuesta a este ingreso mínimo vital? ¿Se te ocurra alguna alternativa? Bueno, a mí me parece bien que se haga, por ejemplo, un trabajo social. Nosotros, por ejemplo, aquí donde vivo yo tenemos un problema cuando los chavales van al colegio, al cruzar, peatones y tal, pues un voluntariado y esta gente, en lugar de tener que tener a la policía municipal controlando las salidas de los colegios para parar el tráfico, pues, por ejemplo, estaría bien que esta gente, pues, dijera, oiga, usted tiene que acercarse a este colegio y va a ser responsable por la seguridad de los chavales para cruzar por el monte que tenemos aquí en Galicia, que normalmente tenemos incendios, pues, esta gente, yo creo que, trabajo va a haber para, para desbrozar el monte y todo eso. Está claro que no va a haber una persona de 50 años a lo mejor desbrozando el monte. Pero sí que hay tantas cosas que hacer que yo creo que esto, si el, esas ayudas fueran de verdad, pues a lo mejor para las comunidades autónomas, para los empresarios, para que contraten directamente a gente, sería mucho mejor. Porque está claro que el efecto llamada que dices, vamos a ver, las mafias lo van a utilizar. Porque ahora las mafias se van a garantizar que van a pagar el viaje. Es decir, tú si ahora sabes que traes a alguien, lo tienes aquí el tiempo que sea necesario, le buscas un alojamiento y al, cuando empieza a recibir la ayuda, esa mafia sabe que va a cobrar un dinero, pues ya lo tenemos. O sea, es que ahora se garantizan que van a cobrar cierto dinero, es decir, no es solo un efecto de llamada, es un efecto de cierta gente que está traficando con personas, que es algo que se debería de perseguir, se van a garantizar el cobro de ese tráfico ilegal de personas, seguro. Y creéis que es una medida que pretende de alguna forma rascar votos eh, de gente disgustada, incluso los propios votantes del Partido Socialista o de Podemos para, digamos, rescatar un poco su, su, su pues eso que estén contentos con el partido, eh, ¿yo qué sé? Ismael, ¿tú qué opinas? Hombre, claro que es una medida electoralista, pero eso, eso no cabe duda, que lo que, es, lo que intentan es rascar votos. Pero ya digo que se les volverá en su contra porque somos muchísima más gente la que nos vamos a ver afectados por ese tipo de impuestos que a ellos, a los propios políticos, les va a costar cero, euro, cero euros. Y si les cuesta algo, pues no pasa nada. De sus grandes nóminas no van a tener ningún problema. Es decir, que lo vamos a tener que soportar la clase obrera. Pero al margen de lo que estáis comentando, yo voy a añadir dos ejemplos que son muy claros, que son Andalucía y Extremadura. Dos modelos que hemos visto ahora mismo diferenciados en cuanto hay un cambio electoral en Andalucía. Extremadura sigue, sigue eh, metida en, en un modelo improductivo que es el PER. A Andalucía también, pero lo que lo que está pasando ahora mismo en Extremadura, que sigue metiendo a Extremadura en una pobreza que no les ayuda a salir porque son muy poco dinero lo que le dan a la gente y con eso les debe de valer para no recoger nada, nada de, de, de fruto en el campo. Y sin embargo, hemos visto un cambio de modelo en Andalucía que ha dejado de un lado el PER y, y está apostando por un modelo productivo, un modelo que crea riqueza y un modelo que crea trabajo dentro de la propia comunidad. Y ahí están las cifras de, de Andalucía que lo demuestran con el cambio de gobierno que ha habido. Y no es precisamente que, que si yo, el Partido Popular sea un santo de mi devoción. No, no lo es, porque bueno, es una derecha que en este caso se quedó corta. Bueno, lo único que, que animo a Cayetán Álvarez de Toledo dentro de, de ese partido a seguir adelante, que es la que única que, que creo más valiente ahí. Pero son dos modelos que quiero diferenciar, el de Extremadura, eh, volviendo al PER, comparándolo con la renta mínima, y Andalucía creando riqueza y creando trabajo y, y saliendo adelante. Lo que está claro es que con este ingreso mínimo vital, los tres, ninguno sois ricos, ¿no? hasta donde yo sé, no sois cayetanos y estáis todos de algún no. acuerdo. Entonces, oye, sorprendente. Vamos con el segundo tema, que es el turismo, que este esto te toca a ti de lleno, Ismael. El turismo cierra 160.000 establecimientos y pierde 11 millones de viajeros. El turismo, que representa alrededor del 15% del PIB en España, es uno de los pilares de la actividad económica y ha recibido uno de los peores golpes de la crisis del coronavirus. A raíz de la parálisis económica por el estado de alarma decretado, 160.600 establecimientos turísticos se han visto pues, obligados a cerrar y abandonar como mínimo por un tiempo su actividad. ¿Se podría hacer algo más? para salvar el turismo en nuestro país, sí. Ismael? Sí, bueno, desgraciadamente estamos viendo ahora mismo en estos tiempos que lo único que nos queda es el turismo, eh, debido a, a, al cierre de empresas que está existiendo, eh, que va a existir de aquí en adelante, va a haber más cierres, más cierres de empresas. Eh, vamos a ver más fugas de empresa, por supuesto. A medida que vaya, eh, que vaya avanzando el proceso en Cataluña, vamos a seguir viendo más fugas de empresa, y por lo tanto, lo único que nos queda es seguir apostando por el turismo, que es la única fuente de riqueza, que, que, o la principal fuente de riqueza que, que nos queda en, en, el, en este caso en España. Eh, claro que hay que seguir apostando por él. Yo desde luego que, que considero que, que hay que seguir invirtiendo, sobre todo, en infraestructuras dentro de de, de lo, de, del turismo, claro. Eh, por ejemplo, Alma, ¿tú qué opinas? Pues eh, realmente, como, como dices, es un sector muy afectado. Yo lo he visto también de lleno en, mi, en mí misma, porque tengo un, un piso y ya no solo el turismo, sino que no, no hay forma humana de alquilar el piso. O sea, eso es uno, de, uno de, los, de los problemas. Ya no solo turistas, sino que... Tampoco personas eh, habitantes en Madrid, por ejemplo. Entonces, eh, creo que, que sí que podrían eh, promoverse otras medidas. En otros países se ha visto pues, que, pues, que han dado ayudas para, para tomar vacaciones y algún, alguna ayuda de ese tipo pues, precisamente para, para favorecer los hosteleros. Creo que, que deberían de reivindicar eh, también ese tipo de, de ayudas. No, no, sé, no sé cuánto les está afectando ahora mismo, pero creo que, que es de, de los peores sectores ahora mismo y, y debería de, de ser. Y con respecto al turismo, Carlos, ¿y tú qué opinas? Bueno, yo, desde el punto de vista, por ejemplo, más sanitario, creo que, por ejemplo, no ayudan nada los mensajes que ha lanzado el Gobierno al resto de Europa, que es nuestro principal cliente. Es decir, si el Gobierno espera que seamos los españoles los que viajemos dentro de España. Vamos a ver, vamos a perder las divisas que recibíamos todos los años, que eso es realmente el 12% del PIB. Entonces, por ejemplo, países que tenemos aquí al lado que lo han hecho muy bien y con menos capacidad económica, y desde luego, y lo conozco bien porque he trabajado allí cinco años, con menos capacidad sanitaria, como es Portugal, lo han hecho muy bien y nos siguen sacando delantera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Portugal ya han aprobado en todos los establecimientos hoteleros un COVID-free. Uh -huh. Entonces ya están vendiendo al resto de Europa. Los establecimientos con el COVID-free, con sus protocolos, con todo. Unos precios más competitivos que los nuestros, porque yo estoy mirando, por ejemplo, ahora para viajar, y a lo mejor uh -huh. por mitad de precio puedes viajar a Portugal. Uh -huh. Y los españoles van a ir precisamente a Portugal, porque es un país que ha tenido muy poquitos casos, es cómodo, puedes incluso acercarte con el coche, muy barato, y conoces a otro país dentro de Europa. Desde luego, creo que el gobierno no está ayudando para nada lo que es el turismo. Y después, sinceramente, lo de los test. Yo haría test, ofrecería los sí. test. Es decir, por ejemplo, lo estamos viendo en Torrejón, ¿no? que ahora han hecho su test y se sorprenden de que hay mucha gente que da positivo. Es que los test, por ejemplo, los deberían de hacer las propias empresas. Los propios sanitarios, cuando lleguen los, los, los vuelos, podemos ofrecer los test. Un test importado al por mayor te cuesta menos de 4 euros. Es decir, no es un problema tener test, porque yo los he conseguido muy baratos. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es que el, que el turismo sea potenciado en España. España es el segundo país del mundo en turismo. Y lo vamos a perder porque el resto de países que nos rodean, que son nuestros competidores, lo están haciendo muchísimo mejor. Y no nos ayuda que el ministro de consumo pues mande mensajes diciendo que el turismo, pues vamos, que es poco menos que tercermundista. No nos ayuda. Entonces, creo, sinceramente, que este año va a ser un año perdido para el turismo. Porque Recordé... no se toman las medidas. Sí, recordemos que, que hace días hablaban de que los turistas internacionales hicieran una cuarentena de, de 15 días, pero luego se retractaron días después. Es decir, ¿creéis que estos mensajes contradictorios están animando precisamente a que vengan a vernos la gente internacional en Europa o fuera de Europa, eh, Ismael? Es totalmente incomprensible que, que si va a venir un turista de fuera de España, iba a venir aquí a España y tiene que estar en cuarentena 14 días, pues cuántos días necesita venir de vacaciones a España. Es totalmente incomprensible. Por lo tanto, yo me reafirmo que si queremos ser potencialmente, eh, estar a la cabeza en, el, en este sentido en el turismo, debemos invertir en, en, en turismo, en paseos marítimos, parques naturales. España tiene una gran riqueza que si la saben, si lo saben invertir en ella, pues, pues seremos... Seguiremos siendo el número dos en, en turismo en España, o sea, en el mundo, perdón. Eh, parques naturales, eh, parques temáticos, zoológicos, eh, hay muchas maneras. Luego ya, claro, hay que eh, intentar fomentar y que las personas que trabajan en cadenas hoteleras, adecuar y formar a esas personas que trabajan en, ca en cadenas hoteleras para poder recibir más turismo y, sobre todo, pues, facilitar a las cadenas hoteleras eh, en impuestos y ayudas pues, para, para poder traer turismo. Ismael, ¿y tú en tu casa que trabajas en este sector eh, estás preocupado por los eh, próximos meses de trabajo? Pues sí, hombre, claro que tienes miedo. A mí la única confianza que me queda es que somos, pues como todos nos estamos animando últimamente, que somos un país grande, que somos un país con mucha fuerza, que la gente que integramos este país tenemos un carácter de, de tirar para adelante uh -huh. y es lo único el único ánimo que me queda, pero claro, de cara al futuro siempre tienes miedo porque no sabes cómo la carga de trabajo que vamos a tener de aquí en adelante eh, debido a, a, al miedo y al, a los cambios de medidas que está proponiendo este gobierno, porque lo que hoy dice una cosa, al día siguiente dice otra y desde luego que esto no anima a nadie para invertir y para salir adelante. Por lo tanto, el dinero que hay para moverse pues va a seguir estancado y va a seguir parado y esto pues, es perjudicial para todo el país. Y por otro lado, en vuestras situaciones personales, ¿pensáis viajar dentro o fuera de España este verano, por ejemplo, Alma? Pues eh, yo particularmente sí porque, porque tengo una segunda residencia. Entonces, eh, tenía pensado simplemente viajar a esa segunda residencia en caso de que se pueda como he dicho pues el turismo está parado y, y la gente pues no sé, no sé realmente qué va a pasar porque la gente tiene muchísimo miedo o sea realmente yo no sé si ahora mismo me iría eh, a un hotel eh, estoy insegura estoy insegura en ese aspecto pero pero no por, no por los hosteleros en sí ni, ni por los trabajadores en sí sino porque las, todo lo que ha dicho el gobierno contradiciéndose, pues eh, unas veces me ha llevado a pensar en que están exagerando y otras veces me ha llevado a pensar eh, que, que estamos en que nos van a comer. entonces, claro, realmente no sé cuál es la situación real. se han contradicho tantas veces que nadie sabe actualmente cuáles son eh, los beneficios o no beneficios de, de viajar. yo, pues, lo haré porque tengo una segunda residencia. eso sí. No, claro, y la gente que le sobra el dinero, pues a lo mejor eh, le apetece viajar, pero por miedo no lo hace, o por miedo a gastar más de la cuenta, pues prefiere pues, inmovilizarse un poco, y, y la uh -huh. gente que no lo tiene, pues está pensando en que me salga un trabajo este verano para pagar las cuentas, ¿no? Que, que me he comido todos los ahorros. Carlos, en tu caso, ¿tú vas a salir fuera de España o vas a estar o vas a viajar en, 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 en España? Pues eso que te digo. Yo es que, claro, tengo mucha relación con Portugal y comparo las cosas y me llama mucho Portugal. A mí me gustaría, de hecho estaba mirando para conocer ciertas zonas de Andalucía que no conozco, pero, pero bueno, la verdad es que lo veo y, y no sé si de repente es lo que dice Alma, que este gobierno va a tomar decisiones, que me va a dejar bloqueado en otro sitio y a lo mejor pues prefiero ir a un sitio que sé que las reglas están puestas de antemano. Evidentemente ante una catástrofe como la que hemos vivido todo puede cambiar, pero es que ahora mismo en España puede cambiar todo eh, en dos horas. Entonces eso no, no, me, no me inspira ninguna confianza. No, ¿Cómo, me voy no claro. ¿Cómo voy a mover yo? ¿Cómo voy a mover 1200 kilómetros con mis hijos y llegar allí y que te digan, no, oiga, pues esto ha cambiado de repente y ahora pues no puede disfrutar de la playa. Pues me hubiera quedado aquí que tengo estupendas playas. Entonces uh -huh. a lo mejor pues eso, dices, pues me voy a un destino que lo han protocolizado, que tienen todo muy clarito. Y que sé lo que, lo que voy a encontrar y lo que no. Y ya está. Claro. Y en tu caso, Ismael, ¿viajarás o con suerte trabajarás este verano? Hombre, yo trabajo, trabajo, ya te digo, nos pilló con una buena carga de trabajo antes de pasar esto. Entonces, bueno, pues a medida que se vayan avanzando las obras, pues iremos iniciando ¿no? los trabajos. Yo tengo mis vacaciones igualmente, sí que llevo varios años yendo, yendo de vacaciones a una cadena hotelera de, de Andalucía. Lo que pasa que, por miedo a gastar, lo decidiré a última hora y tomaré la, la decisión a última hora, como está haciendo este gobierno, con todo, con decisiones a última hora, improvisando y lo tendré que improvisar a última hora, porque, como no sé ni en el estado que están las playas, si vamos a entrar por hora, si vamos a tener playas con parcelas, si las cadenas hoteleras van a estar con todo disponible en sus zonas comunes. Entonces, por lo tanto, creo que a mí hasta ahora no me ha dejado muy claro este gobierno si me te puedo ir de vacaciones o no me puedo ir de vacaciones. Lo tendré que ir eh, pensando según vayan avanzando las fases. Porque, como las fases es igualmente están avanzando de mala manera y, y, y no lo está haciendo bien, pues, pues lo decidiría a última hora. Vamos con el último tema, un poquito más light, a ver si nos relajamos un poco. Eh, se ha hecho oficial que la competición de la Liga se reanuda el próximo jueves, este jueves 11, eh, con la disputa del Sevilla Betis. Ya es oficial, el fútbol regresa y la pregunta es clara. ¿Creéis que es, se ha dado luz verde a este asunto para, digamos, entretenernos, Carlos? Bueno, yo creo que. Es una luz verde para entretenernos. De hecho, la liga estaba pensando en empezar el día 19 y el presidente del gobierno dijo que se empezaba el día 8. Es decir, eh, todo, todo va así. Eh, des, desde que hemos empezado, todo va así, a salto de mata. Desde luego me parece que es gente que no tiene ningún riesgo de antemano, que tiene unos salarios muy altos. Mucha gente en este país vive también de todo lo que rodea el fútbol. Y creo que si podemos tener una cajera en un supermercado, si una enfermera con el sueldo que tiene puede exponerse a un contagio, pues creo que los futbolistas, que además van a estar en un sitio abierto y que el contacto, en principio, y las, el poder contagiarse va a ser mínimo, deben de jugar. Deben de jugar y, y, bueno, pues me parece bien que se reactive el fútbol. Desde luego que está hecho a propósito, para darnos el circo, ¿no? Como decían los romanos. y Está claro que lo han hecho un poco empujando, ¿sabes? la situación, como han hecho todos desde el principio. ¿Y tú, Alma, tú qué opinas? Pues eh, yo estoy, estoy con Carlos, ¿no? Opino que, que el fútbol pues siempre ha sido una, un entretenimiento para la inmensa mayoría de los españoles, aunque bueno, yo no soy muy futbolera, pero, eh, pero sí que es verdad que nos tiene o tiene a la mayoría de los españoles enganchados en la televisión y comentando eso. Ahora mismo, como solo estamos con el tema de, de la pandemia y del gobierno, pues claro, si añadimos el fútbol y algún otro espectáculo, la gente está entretenida. A mí realmente lo que me da miedo de todo esto es lo que puede pasar mientras nosotros estamos eh, anonadados en los televisores y en, y en, la, y en los bares, ¿no? ¿Qué, qué es lo que, o, o en los viajes, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que el Gobierno, aprovechando el despiste entre comillas, pues hará todo tipo de, de artimañas a ver así por haber, como ha estado haciendo hasta ahora, sin, sin previo aviso. Eh, claro, es que al final, en estos últimos dos meses, la gente ha estado muy pendiente de la pandemia, la información diaria, nos hemos dado cuenta que no hay fronteras, ¿no? Que estamos al día no solo con lo que sucede en España, sino con el resto del mundo. Y ahora de esta forma vamos a estar, pues eso, más, más menos pendiente de los medios y más pendientes de los eh, actos culturales, o en este caso, de, 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 del fútbol. ¿no? Ismael, ¿tú qué opinas? Hombre, pues yo por sacar una valoración positiva alguna ya de las medidas de este gobierno, por intentar sacar, ya te digo, algo positivo, eh, considero que sí, considero que sí, considero que sí que está acertado que venga, que vuelva el fútbol, pero considero que tiene que volver el fútbol y considero que tiene que venir otra vez por pues muchos actos culturales. Considero que tiene que venir el cine, considero que tienen que venir los teatros, considero que tienen que venir los museos y sobre todo considero que tiene que venir la tauromaquia porque soy aficionado a la tauromaquia y ahora mismo estoy prohibido de un espectáculo que yo quiero disfrutar de él. Por desgracia, pues, pues está prohibido. Sobre todo no entiendo eh, por qué en los, en los espectáculos de fútbol o en un partido de fútbol no pueden entrar personas a ver un partido de fútbol cuando estamos viendo que en una terraza de un bar te puedes sentar perfectamente 10 personas afinadas unos encima de otros y no entiendo por qué eh, separados en diferentes partes del campo, guardando unas medidas de seguridad y unas distancias, no pueda, no pueda entrar el público. Entonces considero que sí, que tiene que volver la liga, y ya te digo, y, y, y muchos más otros espectáculos, porque si no, si esta pelota no echa a andar y el país sigue paralizado, los problemas que van a venir después van a ser igual de graves que la, que la pandemia que hemos sufrido hasta ahora, sin muertes, pero muy, muy perjudiciales. Bueno, pues yo creo que es el momento de que eh, si tenéis algo en el tintero, si queréis decir algo más, eh, este es el momento. Así que, por lo tanto, si quieres, Alma, empezamos contigo. Eh, respecto al tema del turismo que estábamos comentando antes, bueno, está eh, el miedo, hemos comentado lo del miedo al, al virus, hemos comentado lo del tema económico y luego también está la incertidumbre de, de qué va a pasar con los empleos. ¿no? Hay gente que está en ERTE y por lo cual no sabe si se va a incorporar, si va a seguir teletrabajando. Eh, o sea, es decir, es una situación de incertidumbre tal que la gente... No, no, no se involucra en, en formar, bueno, en planear unas vacaciones, porque está pendiente de la llamada del trabajo, de si se incorporan o si, o si va a teletrabajar o, o qué va a pasar. Y eso deberían de tomar medidas con respecto a eso, yo supongo, porque si no, el turismo va a estar completamente parado. Vale, pues eh, último minuto para que Carlos, en este caso, pues eh, si se le ha quedado en el tintero, pues que nos lo cuente. Bueno, pues mira, a mí. Yo sigo tirando a lo que a lo que se me da bien. Sinceramente estamos hablando, por ejemplo, ahora se están peleando por la reconstrucción del país, uh -huh. pero nadie se ha parado a pensar qué va a pasar si esta pandemia vuelve otra vez en octubre. Entonces uh -huh. pues a mí me daría más tranquilidad que el comité de expertos que es invisible y que decide por 47 millones de españoles, pues saliera a la palestra y dijera, "Este es nuestro plan, señores", porque los planes son necesarios, porque todavía no hay una vacuna y es más las vacunas que pueden salir, ya están hablando de que a lo mejor no dan suficiente protección. Entonces, hagamos un plan, no cuesta nada, es invertir en prevención, que al final sale siempre barato. Entonces, yo haría eso: preparar, hablar, decir, oye, este es nuestro plan B, para que todos los españoles nos podamos preparar y decir, señores, esto es lo que va a pasar. Y si vuelve la pandemia, esto es lo que vamos a actuar. Y no como han hecho hasta ahora, con un ministro de Sanidad, que lo siento, pero es filósofo, entonces no sabe ni lo que es una aspirina. Que no debería de estar ahí, él mismo se debería de haber ido y dejar a alguien más preparado. Es decir, señores, han muerto mucha gente. Entonces, a mí me daría más seguridad para viajar, para el fútbol, para lo que sea, que saliera ese comité de expertos y dijeran, señores, este es nuestro plan. Y viendo el plan, ya sabemos cómo actuar. Y Carlos, ¿qué tipo de medidas propondrías tú si fueras el ministro de Sanidad, ya que eres profesional sanitario? Y sobre todo, y una pregunta, perdona que te interrumpa, sí. ¿Ehm, ¿crees que si hay rebrote en este momento, que si empieza a haber casos, se van a silenciar? Va a ser muy difícil si. Vamos a ver, es que esto nos daría para una charla entera. Yo lo que haría sería encargarte a las empresas, por ejemplo, con más de 100 trabajadores y hacerlos aleatorios, porque te vas a llevar muchas sorpresas, porque no podemos volver a parar el país y tenemos que saber que si esto vuelve, el país va a tener que seguir. Y entonces habrá cierta gente, que eso los médicos de familia saben quiénes son los pacientes, que se tendrán que quedar en su casa. Y normalmente es gente que a lo mejor pues, no está trabajando o será una población mínima trabajadora. Entonces no pararemos el país. Tendremos que asumir ciertas cosas. Por ejemplo, el uso de la mascarilla, que ahora es obligatorio, tendremos que mantenerlo. Eso disminuirá muchísimo. Pero lo de los test, si la Liga es capaz de hacer test a todos sus jugadores y si Torrejón es capaz de hacer test a toda su población, ¿qué menos que las empresas hagan test? aleatorios a sus empleados. Por ejemplo, más de 100. Esos datos eran tan importantes para ver en la niebla antes de que nos caigamos otra vez por el precipicio que eso me parece un buen plan. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno yo creo que se ha visto incapaz logísticamente o como lo que sea. Dice, no, ahora los test masivos no hacen falta. Señores, nos hace falta porque estamos en la niebla y necesitamos ir viendo lo que nos viene. Porque si no, volverá a pasar y nos volveremos a caer cuando tengamos miles, un pico de infectados y se desborde otra vez la sanidad. Entonces, pues yo eso es lo que haría, fundamental. O sea, que tú me digas, se aclara que son test, test, test. Eh, ¿A alguien se le ha quedado algo en el, algo en el tintero? No quiero que os quedéis con las ganas. Sí, bueno. Yo, yo, solamente Exacto. añadir a lo que comenta a lo que comenta Carlos del comité científico. Yo prefiero ya ni, ni conocer al comité científico que ha llevado a cabo la gestión de, de, este, de esta pandemia. O sea, ya prefiero ni conocerlo. Por lo tanto, me voy a quedar con unas declaraciones que han hecho unos médicos últimas estas últimas semanas en Cataluña, ¿no? a, Hablando de, de este covid y es que eh, según ellos el covid pierde pierde fuerza a medida que va pasando el tiempo. Y si cogemos como hemos estado cogiendo durante este tiempo como ejemplo a China. Yo he visto que en China eh, eh, empezó el contagio, lógicamente, allí. Todavía no sabemos, no sé cuándo sabremos de dónde salió, el, 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 en este caso, el virus, aunque más o menos no lo imaginamos dónde salió. Y, y bueno, pues cojo de ejemplo a China, ¿no? Es decir, que, que la pandemia ha cre creció en, de tal magnitud en ese país, poco a poco ha ido decayendo, poco a poco ha ido decayendo, y hemos visto que últimamente no hay contagios o son contagios importados entonces, por lo tanto, creo, lo, creo que lo que dicen este, en este caso estos médicos catalanes llevan razón sobre que el virus va perdiendo fuerza a medida que va pasando el tiempo. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? Que haya rebrotes. Espero que sean rebrotes controlados, que sea toda una pandemia ya controlada, la cual pueda asumir el país y que este país eche a andar, porque, insisto, si este país no echa a andar y cogemos como ejemplo a China, eh, la parálisis que va a venir después y los problemas que van a venir después creo que van a ser peores sin muertes o con menos muertes, pero muy graves para este país. Pues eh, que sepáis que ha sido un gusto conoceros, que era gusto hablar con vosotros. Gracias por vuestro tiempo. Además eh, es también eh, un placer escuchar eh, a gente hablar no en políticas, sino en el idioma de la calle. Así que espero volver a coincidir con Ismael, con Carlos y con Alma. Un placer. Y gracias también a, a Estado de Alarma por abrir una ventana a la libertad, que no está de más. Y por supuesto gracias a vosotros que sois los protagonistas de esta semana. Nos vemos pronto. Gracias, gracias a ti. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias. más allá de algún caso le diría que les va la vida. Es pues un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. ¿sí? No conozco el detalle concreto de Farmoc. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar. Y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los dos telediarios al día.